oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos. Pero en el caso tuyo es por el peinado. No, por el peinado. ¿Por qué te quedaste fuera? Porque tú tienes el distintivo. Sí, me quedé afuera por la trenza. Porque supuestamente no aceptaban trenza aquí. Mañana tú vas a venir bien peinada entonces. Claro, yo voy a venir bien peinada y uniformada como se debe, pero ellos tienen que dar una oportunidad porque ellos tienen... Nosotros levantamos temprano para venir a estudiar. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De la Duarte. No, yo vine a resolver algo, pero yo veo que esta es la segunda semana, si no me equivoco, de clase, y ellos tienen que entender que tienen que dar una oportunidad a los estudiantes porque ellos vienen a estudiar. El distintivo no importa tanto y menos la primera semana. ¿Tú estudias aquí? Yo estudié el año pasado, pero vine a resolver algo. Debían dar otra oportunidad porque que no saben de dónde viene. Aquí hay muchos estudiantes que vienen hasta de Vister Valle, o sea, cogen un carrito, a veces nada más vienen con lo del pasaje. Deje pasar para adentro ahora, después que lo platifique. Bueno, que me dijeron que uno lo podía platificar y mira, yo lo tengo platificado y no me quieren dejar entrar. ¿Y la pelada entonces? ¿Y tú pelada? No, yo mira como yo no tengo más pelado que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De Güiza vengo. ¿Tú eres de Güiza? Sí. Entonces yo no puedo irme, a gastar pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. Son 50. Oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos. Pero en el caso tuyo es por el peinado. No, por el peinado. ¿Por qué te quedaste fuera? Porque tú tienes el distintivo. Sí, me quedé afuera por la trenza. Porque supuestamente no aceptaban trenza aquí. Mañana tú vas a venir bien peinada entonces. Claro, yo voy a venir bien peinada y uniformada como se debe, pero ellos tienen que dar una oportunidad porque ellos tienen... Nosotros levantamos temprano para venir a estudiar. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De la Duarte. No, yo vine a resolver algo, pero yo veo que esta es la segunda semana, si no me equivoco, de clase, y ellos tienen que entender que tienen que dar una oportunidad a los estudiantes porque ellos vienen a estudiar. El distintivo no importa tanto y menos la primera semana. ¿Tú estudias aquí? Yo estudié el año pasado, pero vine a resolver algo. Debían dar otra oportunidad porque que no saben de dónde viene. Aquí hay muchos estudiantes que vienen hasta de Vister Valle, o sea, cogen un carrito, a veces nada más vienen con lo del pasaje. Deje pasar para adentro ahora, después que lo platifique. Bueno, que me dijeron que uno lo podía platificar y mira, yo lo tengo platificado y no me quieren dejar entrar. ¿Y la pelada entonces? ¿Y tú pelada? No, yo mira como yo no tengo más pelado que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De Güiza vengo. ¿Tú eres de Güiza? Sí. Entonces yo no puedo irme, a gastar pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. Son 50.